Bueno, entonces aquí tenemos este diagrama de Bloom para comparar dos números A y B, cuál es mayor, cuál es menor y cuál es igual. Leemos A y B. Si A es mayor que B, se va a poner la parte verdadero, diciendo que A es mayor que B. Si es falso, se va a preguntar si A es igual a B. Si es verdadero, dice que es igual. Y si es falso, dice que es, dice que B es mayor. Bueno, entonces vamos a ver cómo quedó el pseudo código en PC y no el código, pues, que llamamos. Entonces, se define A y B como reales, se coloca la ISO lee A y B, se lee A, se lee B, y aquí llega lo nuevo, pues. Entonces, ahí, esto se llama una división lógica sobre la prueba bastante. Dice, sí, aquí está, sí, A es mayor, si A es mayor que B. Entonces, si A es mayor que B, tiene una parte de si verdadero o si falso. ¿Cierto? Entonces, por acá nos toca poner un comentario, pues, para que ustedes entiendan. Después de entonces me toca poner, me toca ponerlo así, verdadero. Pues, verdadero. Y pongo aquí porque A mayor que B. Esto es una mnemotécnica utilizada por mí en el trabajo. Que falso, sí o no, te aquí te ponen falso por culpa de A mayor que B. Estos dos enlaces son un comentario, entonces como si fuera algo transparente. Entonces la parte de verdadero es esta, entre verdadero hasta que llega que es falso, y el falso va entre falso A mayor que B, y aquí coloca fin, aquí se lo coloca fin A más B, aquí bajito falso, aquí ponemos fin A más B, inclusive aquí tiene unas lineecitas guía, mira cuando uno lo marca así, mira cuando usted lo marca así se pone, se resalta, y aquí abajo fin A más B, entonces aquí ponemos ahora acá, son comentarios, ayuda pues. Fin A mayor que esto no es sea, sino que es para uno guiarse. Bueno, entonces ahora acá si A es igual a B, entonces aquí le pone uno comentario, le pone verdadero A igual a B, A igual a B, aquí le pone uno, si no es si falso, y aquí le pone uno falso A igual a B, y aquí le pone uno fin fin A igual a B. Es el que se marca. Bueno, esto se lo voy a poner. Bueno, entonces vamos a ver otro diagrama de Bloom. Entonces esta es la función si verdadero A igual a B, esto por aquí se va si falso, entonces el verdadero sería este pedacito. El falso este es todo este. El verdadero de si A igual a B, es escribir A igual a B, y el falso es si B es mayor a A. Bueno, entonces lo guardo y vamos a hacer otro diagrama de bloques. Se lo guardé como dos números, listo. Va a ver cuántos de los públicos y dónde, listo. Bueno, entonces vamos a ver otro diagrama de flujo. Le damos archivo, nuevo. Y aquí vamos a colocar, esto se llama repetir. Entonces repetir. Pongo este nombre, repita n, así lo vamos a poner, es el nombre que le ponemos a este, y vamos a hacer el diagrama de flujo y lo maximizo. Bueno, entonces vamos a hacerlo pues. Entonces primero vamos a definir, entonces aquí vamos a definir, entonces necesitamos dos variables, definir
la letra N es un número que se va a repetir. Por ejemplo, vamos a imprimir, si usted pone 10, vamos a imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si pone 5, se va a repetir 1, 2, 3, 4, 5. Y la que la va a recorrer, te le pone uno como, va a recorrer la letra I, se pone como entero. Entero. Listo, ahí estamos. Bueno, entonces acá, pues vamos a colocar acá, colocamos entre comillas, sí, pena con ustedes. Leer N. Y le ponemos sus comillitas. Bueno, entonces estamos sacando el aviso en pantalla y acá ingresamos N. Bueno, aquí vamos a ponerlo arriba. Bueno, desde acá le ponemos N mayúscula. Bueno, entonces, lo que vamos a ver de nuevo es algo llamado el para, que es muy feito. Verlo acá, es un globito. Vamos a ponerlo después de esto. Y parece un ovni. Entonces, eso va a repetir N veces un aviso. Entonces acá se pone la variable i, que es la que va a cambiar desde 1 hasta n veces. Entonces uno aquí le pone en este cajoncito, le dice uno aquí clic desde 1, y aquí en este gordito le pone n veces. ¿Qué va a sacar ahí? Te va a sacar por pantalla, va a sacar la letra i. Pero aquí vamos a poner la letra i, la vamos a sacar por pantalla. Vamos a guardar, a ver si ustedes me entienden. Guardo. Sí, la vamos a guardar así. Y vamos a colocarle como repita en. Repita en. Bueno, entonces, listo. Entonces ahora vamos a correrlo. Y ya está corriendo. Entonces, ahí está, lea N. Entonces, lo que yo les decía, uno acá puede ponerle 10. Entonces me va a imprimir. Ahí la va a empezar a bailar desde 1 hasta 10. Si sale, pues cierto. Bueno, no me digo, voy a ver por qué. Listo. Yo soy humano y me equivoco. Listo, vamos a ver. Bueno, me dice que ingrese N, pues pongámosle 5. Y sí, repite 1, 2, 3, 4, 5. Si le pone uno 10 y lo repite 10 veces, esa es la función de un ciclo. Se llama un ciclo desde 1 hasta n. En inglés lo llaman for, o se llama para también. Entonces, el diagrama de flujo que acabamos de hacer es este, listo. Ese se llama el ciclo para. Entonces, se lee n, se coloca aquí y esto repite la instrucción que está de este lado desde 1 hasta la letra n, y es para repetir las cosas. Se llama ciclo for o para. Bueno, vamos a hacer otro ciclo que es importante. Listo. Pues esto es sencillo: se coloca el límite final antes de definir n, que es el límite final, y que es el recorrido, son enteros. Se coloca un aviso que lee la letra n, se lee la letra n, y eso se coloca así. Para ahí, desde 1 va a caminar hasta n. Y eso hace incrementos de 1 automáticamente en este caso. ¿Qué va a hacer? Escribir la letra i. Sí, primero entra valiendo 1, después entra valiendo 2, después 3, hasta que llega a n. Y se repite n veces. Pues yo creo que no necesitamos. Ah, bueno, vamos a salvarlo acá. Sí, guardar como n veces. Pongámoslo acá, n veces. Bueno, vamos a ver otro ciclo, pero ahora sí ya estuvo esto. Vamos a ver otro ciclo. Bueno, vamos a hacer un ciclo nuevo que llama mientras, archivo nuevo. Y le vamos a colocar aquí el nombre. Le vamos a poner se mientras. Se llama ciclo mientras. O sea, se repite hasta que pase una condición. O sea, digamos uno está en esta tierra hasta que esté vivo. Se podría hacer un ejercicio, pues, sencillo. Vamos a hacer este ciclo. Bueno, lo salvo acá mientras tanto, y pues, lo colocamos acá, mientras.
2 porque ya había hecho 1 de prueba. Listo. Entonces acá voy para hacer el diagrama de flujo y sale pues el cuento del fin, el inicio del proceso, el fin del proceso, o también se llama algoritmo, fin del algoritmo. Entonces nosotros vamos a definir cosas. Entonces aquí definir, aquí vamos a definir primero. Entonces definir la letra R, que es de respuesta, como tipo carácter, pues porque estamos en idioma español, pues no se coloca texto, sino que se coloca así, es que porque somos españoletes, pues. Y estamos con otro. Bueno, vamos con otro. O no, pues empecemos solamente. Yo creo que no necesitamos sino este. Por el momento. Esa letra R, simplemente, si usted la pone a valer sí, dice que es feliz. Y si no, coloca que no es feliz. Entonces solamente necesitamos una sola variable. Entonces acá pues vamos a bueno, este todavía no lo necesitamos, de una vez por la basura. Entonces de una vez vamos a sacar el mientras. Entonces el mientras dice así, este es el mientras. Esto se llama mientras, es algo extraño. Y después del mientras por acá ponemos un aviso diciendo que no es feliz. O sea, si sale de mientras, quiere decir que la persona ya no es feliz. No es feliz, pero o preguntamos, o más chistoso, pongámoslo, está muerto. Vamos con chiste. Entonces aquí vamos a preguntar. Voy a poner aquí otro aviso. Entonces aquí dentro del mientras tiene dos salidas. Si es verdadera, se repite. Se repite por acá. Si es falsa, se sale y dice que está muerto. Entonces vamos a decir acá. Bueno, el carácter hay que iniciarlo con la letra R. Diciendo que R es igual a la letra S. Entonces aquí vamos a decir que R es igual a la letra S. Diciendo que sí está vivo. O sea, sí está vivo. Listo. Bueno, vamos por acá. Entonces aquí vamos a poner si R. Si R es igual. Si está. Si está vivo. Le ponemos que sí. Sí, está vivo y sigue vivo. Entonces, si está vivo, que entonces estando vivo, entonces nosotros vamos aquí a leer el dato. Entonces aquí vamos a colocar, aquí se vuelve. Entonces aquí colocamos, entre comillas, ponemos acá, está vivo. Ponemos S O N y ponemos la comillita aquí. Listo. Entonces acá ponemos aquí ingresen el dato de la letra R. Pues leemos la letra R. Y acá pues que sea en interrogación, ya acabamos. Aquí, interrogación. Bueno, ahora sí. Bueno, que no lo crean, ya acabamos. Bueno, entonces ese es el bendito algoritmo. Dice así, entra siendo vivo, entonces si sí está vivo, entra. Entonces si sí está vivo, bueno, aquí no creo que lo que faltó cuadrar es esto. Que si R es igual al carácter S, si sí está vivo, recuerda que estamos respondiendo con letras. Entonces dice así. Proceso, esta es la respuesta. Entonces entra sabiendo, siendo sí, sí estoy vivo. Entonces pregunta, ¿usted está vivo? Sí. Entonces vuelve y pregunta, ¿usted está vivo? Sí o no. Entonces, y si sí está vivo, sigue imprimiendo está vivo. Si es falso, se coloca que está muerto. Vamos a salvarlo aquí. Este. Listo. Entonces, vamos a proceder pues a parar esto.